Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarte en esta tarde donde estaremos hablando de cómo conectar con las personas para que den a conocer sus negocios, sus emprendimientos, sus ideas, su marca personal. Mi nombre es Tatiana Figueroa, soy comunicadora social periodista y te saludo desde OBM Radio La Primera en la ciudad del Doral, aquí en Miami. Contento de podernos conectar contigo. Queremos que conozcas nuestra estación y sepas que producimos materiales, herramientas importantes para que toda la comunidad aprenda en estos tiempos de pandemia cómo conectar los unos con los otros. Vamos a realizar un workshop el sábado 27 de marzo a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y quiero contarte de qué vamos a hablar mientras que te voy dando información valiosa que te puede servir, así que toma un papel, una agenda, empieza a escribir porque vamos a hablar de cómo conectar con las personas. En este tiempo de pandemia de repente tenías un negocio, de repente tenías una oficina de consultorio y la gente ya no pudo regresar y tuviste que cerrar ese negocio, tuviste que cerrar esa oficina y necesitas volver a interactuar con los clientes. Estamos ya en el 2021, hay muchas herramientas de comunicación, estrategias de marketing que te pueden ayudar y hoy vamos a hablar un poco de eso. Aprenderás también a ofrecer tus productos a ofrecer tus negocios, a ofrecer tus ideas, cómo yo saco un negocio o cómo promociono una idea que tengo a través de los videos, pues vamos a estar hablando de eso que es tan importante. Pero de repente eres una persona que tiene muchos conocimientos, o eres un chef que sabe preparar comida vegana, o eres un terapista que tienes un excelente material para enseñarle a las mamás cómo trabajar con los niños autistas en casa, o tienes un restaurante y tienes unos platos maravillosos que quisieras mostrar. Eres un artista, un fotógrafo que quiere enseñar a cómo tomar fotografías en este tiempo. En fin, hay una cantidad de negocios y de ideas creativas que tú las puedes sacar como un curso te vamos a enseñar cómo hacer videoconferencias. Pero de repente tú me dices, "Bueno, es que me da un poco de temor eso de las redes sociales, yo ya estoy un poco grande, no sé cómo salir en cámara." Pues te vamos a enseñar también técnicas para que aprendas a salir en cámara, para que hagas tus propios videos con los recursos que tengas o que también puedas adquirir algunos equipos que no van a ser muy costosos, pero que te van a servir para sacar adelante y mostrar tus emprendimientos, tus negocios o todo lo que tú tengas para poder salir adelante en este momento. Es importante que aprendas a conectar con la gente usando estrategias de comunicación. Y tú me dirás, bueno, pero ¿por qué los videos? Bueno, porque los videos ocupan más del 84% del tráfico de internet en este momento. Yo te pregunto, ¿cuántos videos has visto en esta semana? imagínate toda la cantidad de videos que tú pudiste haber visto porque te llegan por tu teléfono te llegan por WhatsApp por Telegram los ves en Facebook pasas a Instagram a YouTube hay una migración muy importante de la televisión tradicional a las redes sociales o a los videos ya vemos las series por ejemplo en Netflix y necesitamos también incursionar y una estrategia de comunicación es que podamos hacer nuestros propios videos para que podamos conectar con la gente estamos todavía en una pandemia, han cedido un poco los números, pero estamos todavía en una pandemia, muchos lugares no se han podido cerrar, de repente tu negocio está cerrado aquí en la ciudad. Pero puedes implementarlo nuevamente y volver a conectar con todos esos clientes que pasaban por tu local o que pasaban por tu consultorio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues conectando con las personas a través de los videos y a través de las redes sociales y de las páginas web. Y te vamos a enseñar cómo. Porque las ventas han disminuido en este momento. Es una realidad innegable que no podemos evitar. Y muchos lugares se han cerrado. Pero eso no quiere decir que si un lugar físico se cerró, tú no puedas conectar con las personas. Vamos a estar hablando mucho de cómo conecto. Porque hay una sensibilidad muy grande cuando conectamos a través de una cámara de televisión, cuando nos expresamos a través de ella y te vamos a enseñar cómo conectar con las personas a través de un video, cómo debe ser tu postura, cómo te debes tú arreglar, cómo debes organizar ese lugar en tu negocio, en tu consultorio o de repente desde tu casa para que tus videos o tus videoconferencias o tus live te salgan bien y la gente que vea tus videos digan, wow, me gusta mucho como esa persona lo está haciendo. Tú tienes de repente un talento y nadie sabe que tú tienes ese talento. Bueno, es hora de empezarlo a sacar a relucir. Es hora de que la gente te conozca. Muchos profesionales independientes se han quedado sin trabajo y ese es el momento también de reinventarse y poder mostrar muchísimas otras cosas que saben hacer. Todo eso lo vamos a estar hablando en este segundo taller que vamos a hacer en OBM Radio aquí en la ciudad del Doral el sábado 27 de marzo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Te ponemos la página web ovmradio.com. Allí vas a encontrar toda la información. Regístrate. Si tú eres un dueño de un negocio, es muy importante que aprendas cómo promocionarte en las redes sociales. De repente tú no puedes contratar a un profesional de marketing o no puedes contratar un comunicador, pero si tú aprendes ciertas estrategias te van a ayudar, necesitas capacitarte, aprender y para eso estamos aquí en el programa Somos tu comunidad de OM Radio porque queremos llegar a toda la gente de esta área para que también se profesionalicen, aprendan y conozcan nuevas técnicas que se pueden usar. Entonces, los videos te ayudan a reforzar la imagen de tus emprendimientos. Los videos son gratuitos. Los videos tienen esa capacidad de conectar con las personas. ¿Tú sabías que el 90% de las personas antes de comprar un producto han visto primeramente un video? Por eso es que son importantes los videos. Hay 27 millones de dispositivos conectados a Internet en este momento y Facebook sigue siendo el rey. Todavía no lo han destronado de ese lugar. Entonces es muy importante que aprendamos a usar esta red social que llega a tantos lugares del mundo y tú puedes tener clientes en cualquier lugar del mundo y no solamente en la ciudad donde tú te estás desarrollando. Tú puedes hacerlos solamente bajando una app hasta para editarlos. Es muy sencillo y es gratuito. Y aquí en este taller, en el segundo taller que va a ser OBM Radio, el sábado 27 de marzo, a las 10 de la mañana, te vamos a enseñar técnicas que te van a servir para que tú conectes con las personas, para que ya en este año 2021 ya nos quejamos, ya tuvimos que aceptar el cambio, fue muy difícil, tuvimos muchas pérdidas en muchas áreas, pero ya en este 2021 tenemos que avanzar, tenemos que levantarnos, tenemos que volver a sacar esos sueños de la gaveta y decir, ¿sabes qué? Este es mi año para que yo pueda hacer en este momento y sacar adelante ese emprendimiento, ese negocio. Entonces, ¿por qué no hacer... Un video, primeramente por el temor en cámara. Vamos a darte estrategias y, y formas para que tú aprendas a hacer los videos sin que se note que estás muy nervioso. Todo eso se aprende a trabajar con las técnicas que te vamos a enseñar. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo yo empiezo a hacer un video? Primero, tus objetivos deben ser claros. Debes tener una idea clara y concreta de lo que tú tienes que hacer. Esa idea para tu negocio es muy importante. Tiene que ser una idea original, tienes que ser diferente a los demás y te puedo garantizar que con tu estilo, con tu sello, lo vas a lograr, porque nunca hay nada igual al otro. Un chef puede hacer comida vegana muy diferente a otro porque ambos tienen técnicas diferentes. Así que anímate. Debes añadir valor. Esto es muy importante cuando estamos haciendo contenido en redes sociales. Debes añadir valor. No es el tiempo de vender, es el tiempo de añadir valor. Por ejemplo, si tú eres un abogado, tú puedes empezar a hacer pequeñas transmisiones, videos, y si te atreves a hacer un video live, muchísimo mejor, porque puedes contestar preguntas de, las, de tus clientes que constantemente estén llamando a la oficina. Cuando la gente empieza a ver que tú una vez por semana haces una videoconferencia de 15 minutos o de 20 minutos desde tu oficina, la gente se va a empezar a conectar contigo porque siente que tú no le estás vendiendo un servicio, sino que siente que tú le estás ayudando. Las personas conectan cuando sienten que tú le estás ayudando a resolver un problema. Entonces ese es el punto número uno, que tus objetivos sean claros. Que tengas un mensaje para llegar a tu audiencia. Punto número dos. Pero tienes que saber quién es tu audiencia. Tienes que saber quién es tu público. No puedes hacer un mensaje para llegarle a todo el mundo. A quién tú le quieres llegar. Hay tres tipos de público. Está el primero el que no te conoce, el que de repente llegó a tu página web porque alguien le dio un like y ahí le llegó una notificación y pasó por allí a ver quién tú eres. El segundo es aquella persona que ya te conoce, que te está siguiendo, que te da un like, de repente no te hace un comentario pero sí te da un like. Y el tercero es el que ya te compró el producto, que ya te compró el servicio, que te recomienda y que le dice a otras personas que lo compren porque es muy bueno. Entonces, segundo, a quién tú le quieres llegar. Y tercero, haz es una estrategia de comunicación donde le hagas un llamado a la acción. ¿Qué es un llamado a la acción? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿A dónde se deben dirigir? Si tienes una página web, este es el momento de, de desarrollar contenido en esa página web. Si no la tienes, es el momento de empezar a crearla. Hay plataformas gratis para hacer páginas web. ¿Dónde la gente te va a encontrar? ¿A qué teléfono te pueden llamar? ¿En qué red social te pueden encontrar? Eso se llama un llamado a la acción. Entonces necesitas tener un objetivo claro. ¿De qué se trata tu negocio, tu idea, tu emprendimiento? Segundo, ¿cuál es el contenido que vas a mostrar? ¿A quién tú le quieres llegar? ¿Cuál es tu audiencia, el público que te sigue? Y tercero, tener un llamado a la acción claro, que no te pases tantos minutos hablando y no los redirecciones a un lugar. Pues yo te quiero redireccionar a este taller que vamos a hacer el sábado 27 de marzo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Primeramente puedes visitar nuestra página web y encontrarás allí toda la información www.ovmradio.com. También en nuestras redes sociales, en Facebook, OVM Radio, en Instagram, OVM Radio La Primera, en YouTube. OVM Radio, por favor suscríbete, danos un like, danos en Instagram seguir para que conozcas todo acerca de nosotros, regístrate en este taller, capacítate, trae a tus empleados contigo. Si quieres venir presencialmente te registras con nosotros para ubicarte un espacio porque tenemos cupo limitado. Si no prefieres hacerlo desde tu casa pues te damos el link de Zoom para que compartas con nosotros. Pero este es el tiempo de que saques esa idea, ese emprendimiento, ese negocio adelante en este año 2021. Te esperamos. Por favor contesta este mensaje, responde a este email o llámanos para que también te podamos hablar de un descuento especial que tenemos para ti. Gracias por tu sintonía, comparte este video y nos vemos el sábado 27 de marzo.